lo primero que respondería es, en el proceso educativo debemos enseñar también a las mujeres a cómo comportarse para no ser objetos y que sean atractivo el objeto para producir muchos de los conflictos que se producen. Ciertos tipos de vestimenta, ciertos tipos de actitudes, personas que se dedican al alcohol, personas que están borrachas, y lo vemos frecuentemente en muchos de los famosos festivales y demás, van a ser obviamente con mayor probabilidad atacadas y cometerse delitos con ellas.